Hablar de Mario es hablar de videojuegos en su esencia más pura, de un icono que revolucionó la industria para siempre y que se ha convertido en el símbolo más reconocible que tiene este hobby que tanto amamos. Un fontanero tan popular y famoso que es bien conocido incluso por aquellos que nunca se han puesto a los mandos de una consola. Y por eso, familia de Vandal, hemos querido compartir con vosotros cuáles son nuestros juegos favoritos de este icónico protagonista. Una tarea nada fácil dada la importancia de su saga. Pero Mario ya está aquí y es el momento. ¡Wop! Así que si estáis listos, ¡vamos allá! Y empezamos nuestra lista con la auténtica secuela del primer Mario Bros, un juego que tardó varios años en llegar a Occidente, por cierto, y en cierto modo podríamos referirnos a él como una especie de Super Mario Bros 1.5, The Lost Levels, que se caracterizó por tener una dificultad elevadísima, aunque su diseño de niveles distaba muchísimo de lo visto en su predecesor, con unas fases mucho menos inspiradas y mal equilibradas, que buscaban ser difíciles por el simple hecho de serlo, convirtiendo así la experiencia en un constante ensayo y error hasta que nos acabábamos memorizando sus pantallas y saltos. No es ni mucho menos un juego imposible. En el 17, New Super Mario Bros. 2. Seguimos con otra secuela algo descafeinada, aunque su diseño de niveles se quedó muy por debajo. En esencia, no deja de ser una entretenida aventura clásica de plataformas 2D, un mínimo al que siempre llega nuestro fontanero favorito. El problema es que no pasaba de ahí y se conformaba con ser simplemente un buen juego, con unas fases que parecían hechas con cierta desgana y que se limitan a imitar las mismas cosas que ya habíamos visto en sus predecesores, siendo incapaz de aportar algo nuevo o refrescante. Pasó a la historia como un Mario menor. Es a Game Boy, donde Nintendo quiso arropar el lanzamiento de su nueva máquina con Super Mario Land, un juego que muchos recordamos con bastante cariño por ser el debut portátil de nuestro héroe. Sin embargo, fue un título de plataformas 2D al que le faltó fuelle y que no consiguió destacar en ningún aspecto, con unas fases y diseño muy simplones y sosas y una jugabilidad con unas físicas que no terminaban de cuajar, por no hablar de lo fácil que era y que podía completarse en apenas 20 minutos en la primera partida. Visto en retrospectiva como un juego de la Game Boy, cumplió de sobra y nos dejó un mundo bastante peculiar, hay que decirlo. La historia de Super Mario Bros. 2 es probablemente una de las más famosas y conocidas de la industria. Como podréis suponer, su propuesta jugable era muy distinta a la de Super Mario Bros., ofreciendo un plataformeo mucho más lento y pausado y cambiando la manera en la que acabamos con los enemigos, ya que aquí en vez de saltar sobre ellos debíamos agarrarlos y lanzarlos como si fuesen proyectiles, eso o tirarles verduras a cualquier cosa que pudiésemos coger por el escenario. A pesar de todo y de lo poco Mario que es, se trata de un juego muy divertido que muchos recordamos con bastante cariño y que ha dejado muy buena huella en la saga. Seguimos con New Super Mario Bros. Wii. Es una subsaga de Mario un tanto peculiar, ya que gracias a ella se recuperó la fórmula 2D de la serie cuando su futuro parecía abocado únicamente a las 3D. Unos juegos muy divertidos, entretenidos y con muchas virtudes que, sin embargo, nunca han conseguido codearse con los grandes de la saga. Un buen ejemplo de esto lo tenemos con este título, fantástico y divertido a rabiar, que introdujo por primera vez un modo multijugador cooperativo simultáneo que permitía que 4 jugadores compartieran la aventura a la vez. Sin embargo, a los niveles le faltaba un pelín de frescura y no terminó de destacar. El primer New Super Mario Bros. Contó con una gran ventaja frente al resto de los juegos de esta subserie. Fue la primera aventura 2D de Mario en 14 años, algo que hizo que lo recibiéramos con los brazos abiertos y que se sintiera como algo muy fresco. Evidentemente, Nintendo se volcó muchísimo con él y el resultado fue bastante bueno, ofreciéndonos prácticamente todo lo que llevábamos años pidiéndole a la saga. Nuevos poderes, nuevos mundos, fases muy cuidadas y bien diseñadas, una curva de dificultad excelentemente estudiada y un sentido del ritmo bastante bueno, con un plataformeo delicioso. New Super Mario Bros. U. La mejor entrega de toda esta subsaga y con muchísima diferencia. Estamos hablando de un juego de plataformas 2D que recoge lo mejor de sus predecesores para ofrecernos una aventura completísima y repleta de virtudes, un multijugador cooperativo excelente, un diseño de niveles sobresaliente, nuevos poderes que eran muy divertidos de utilizar, secretos brillantemente escondidos y una cantidad enorme de fases con una dificultad simplemente perfecta. Hay que añadirle que era un juego completísimo, precioso y muy colorido, aunque la banda sonora no brilló demasiado. Vamos con Super Mario 3D Land. Y es que el debut de Mario Nintendo 3DS difícilmente pudo ser mejor gracias a un juego de plataformas 3D fantástico y con una premisa muy particular que fusionaba conceptos de sus aventuras bidimensionales y tridimensionales. Así pues, debíamos superar una serie de niveles relativamente cortos en los que nuestro único objetivo era llegar al banderín de meta de cada fase, superando todo tipo de obstáculos y demostrar nuestra habilidad plataformeando.
pudiendo experimentar mucho más y creando todo tipo de nuevas situaciones que se salían de lo normal. Se trata de uno de los juegos más bonitos y potentes de la consola. En el número 10, Super Mario Sunshine. El título de GameCube fue una auténtica pasada que mezcló con gran maestría el plataformeo puro con la exploración de enormes mundos, a la vez que ampliaba el repertorio de movimientos de Mario de maneras sorprendentes. Sin embargo, por más cariño que le tengamos, no se puede negar que a día de hoy cuesta no recordarlo como una ligerísima decepción al ser el sucesor de Super Mario 64, un juego del que se quedó algo lejos por algunas decisiones de diseño que no terminaron de convencer, como por ejemplo la tediosa recolección de monedas azules o la línea artística tan similar que tenían todos los mundos. Ahora llega Super Mario Land 2 Six Golden Coins. Nos parece uno de los mejores títulos de todo el catálogo de Game Boy, lo que no es decir precisamente poco. Entre sus virtudes destaca un apartado gráfico apabullante con unos píxeles enormes y muy detallados, una estructura de juego muy abierta que nos permitía completar los mundos en el orden que quisiéramos, fases variadísimas, genialmente diseñadas, unas físicas y controles perfectos, una variedad de situaciones altísima y con temáticas muy originales para la saga, fases secretas bien escondidas y una banda sonora espectacular. ¡Lo tenía todo! En el número 8, Super Mario Bros. Uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos y el que llevó a Mario a ser todo un icono de la industria. Una obra atemporal de plataformas 2D que marcó la línea a seguir durante años y que sigue divirtiéndonos hoy en día tanto como la primera vez. Probablemente una de las expresiones más puras de lo que es un videojuego y con la que disfrutar poniendo a prueba nuestra habilidad con el mando en una serie de niveles diseñados con una maestría y un mimo exquisito. Evidentemente el sector ha evolucionado, pero eso no quita que siga siendo un título de importancia histórica. En el 7, Super Mario 3D World. Una de las mayores y agradables sorpresas que nos llevamos durante la pasada generación. Los desarrolladores de Nintendo se desmelenaron y lo dieron todo con la que es una de las mejores selecciones de fases que hemos visto jamás en Mario, donde cada pantalla era algo único que proponía ideas, mecánicas y retos que no volvían a repetirse. La variedad de situaciones era descomunal. Todas ellas resultaban divertidísimas, con momentos realmente memorables que nos recordaron por qué amamos tanto este hobby, sumarle un apartado audiovisual espectacular. En el 6 traemos Super Mario Odyssey, un juegazo descomunal con el que la serie recuperó tras muchísimos años esa mezcla entre plataformeo puro y aventura de exploración que tanto nos enamoró en Super Mario 64 y Sunshine. Es más, llevó esa premisa al límite de sus posibilidades. Los mundos eran gigantescos, las energilunas que teníamos que encontrar estaban por todas partes y escondidas de mil maneras distintas. Una auténtica maravilla que ningún poseedor de Switch debería perderse. Con un diseño de niveles que estaba estudiado hasta las últimas consecuencias. Sí, señor. Pero continuamos con el número 5. Super Mario Galaxy. Una joya de las plataformas en 3D con la que Nintendo nos maravilló en Wii para llevar al fontanero a un nuevo nivel. Si bien su estructura era parecida a la de Super Mario 64, lo cierto es que el diseño de los mundos abogaba mucho menos por la exploración y más por el plataformeo puro y duro. Un cambio que le sentó bastante bien y que nos dejó con una odisea espacial espectacular que no paraba de poner sobre la mesa nuevas ideas y mecánicas para que la diversión nunca decayera. Se trata del título del fontanero con la historia más bonita y cautivadora de todas. ¡Qué maravilla! Seguro que los que lo jugasteis tendréis un bonito recuerdo. Vamos con el siguiente, Super Mario Bros. 3. El tercer juego del fontanero llevó la serie numerosos pasos más allá de lo visto en la aventura original, volviendo a revolucionar la industria, marcando el camino a seguir por muchos juegos posteriores y dejándonos con la boca abierta con su descomunal cantidad de contenidos y la calidad de todos ellos. Un plataformas 2D que nos sigue sorprendiendo que fuese posible en Super Nintendo y que trajo consigo multitud de cosas que a día de hoy nos parece tan inherentes a la saga, al género y a los videojuegos en general, que nos deja muy claro cómo de influyente fue. En el 3, Super Mario 64. Otro juego del fontanero que consiguió poner la industria patas arriba cuando ésta se encontraba a mediados de los años 90 dando sus primeros pasos en las 3D y que trajo consigo la posibilidad de manejar dinámicamente la cámara para que así el juego siempre mostrase el ángulo que quisiéramos y pudiésemos tener controlado nuestro entorno. Esto último puede que ahora nos parezca una tontería, ya que en la actualidad es casi imposible no pensar en un juego que nos permita manejar la cámara, pero en 1996 fue algo revolucionario, una obra maestra temporal en muchos sentidos. Y adelantada a su tiempo. Llegamos al número 2 con Super Mario World. Uno de los mejores títulos de plataformas 2D de la historia de los videojuegos. Para el debut del personaje en Super Nintendo, la compañía tomó la base de Super Mario Bros. 3 y la expandió y pulió de todas las formas posibles e imaginables para dejarnos con un producto magistral al que nos resulta prácticamente imposible ponerle pega alguna.
pues todo en él funciona como un reloj. Diseño de niveles, secretos, controles, mecánicas, gráficos, banda sonora. Y por supuesto, Yoshi. Es uno de los juegos por los que no pasan los años, que no entiende de edades y que siempre divierte. Y llegamos al número 1, Super Mario Galaxy 2. Es una de las aventuras más perfectas y redondas que se han hecho nunca. Un título con el que Nintendo hizo lo que parecía imposible. Superar la perfección una vez te ponías a jugar y lo que te encontrabas era un torrente de ideas, de creatividad y pura genialidad que llegaba incluso a abrumar. Es puro videojuego y una muestra más de la experiencia tan maravillosa y única que solo este precioso hobby que tanto nos apasiona y une es capaz de ofrecernos, donde cada paso que dábamos era una nueva sorpresa, un nuevo descubrimiento. Esto ha sido todo, familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros juegos de Super Mario Bros. Favoritos, de si estáis de acuerdo o no con esta lista, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!